Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el especial 400 suscriptores. Aquel que dije que iba a responder vuestras preguntas, tal y tal y tal. Vale, pues ese. Eh, me apetecía grabarlo ahora, la verdad. Eh, me habéis mandado unas cuantas preguntitas más, así que vamos a empezar con ello. Eh, antes de nada, gracias a todos los que habéis mandado preguntas, tanto colegas como gente que apenas hemos hablado, o que directamente no hemos hablado nunca. Gracias por animaros. Eh, quería hacer un vídeo al menos, eh, tanto que disfrutéis vosotros como que disfrute yo. Porque la verdad que eh, contestar vuestras preguntas pues siempre mmm, tiene su aquel, ¿sabéis cómo quiero decir? Y nada, eh, antes de empezar también, eh, quiero agradecer a los 400 suscriptores, eh, que esto viene desde el 25 de marzo más o menos, o 27 de marzo por ahí. Y quiero agradecer pues, a todos los que estáis suscritos al canal. Ahora somos 496 a día de hoy, eh, 14 del 10 del 2017. Así que estamos a punto de los 500. Y ya tengo bastante claro qué quiero hacer como especial 500. Y es algo que ya he subido antes al canal. Voy a, dejar, voy a dejar ahí la pista. Así que estamos a punto de llegar. ¿Qué tal si le dais ahí un buen like y lo compartís? Y nada, vamos a empezar. Con las preguntas que me habéis dejado, vale. Si veis que estoy mirando más abajo en vez de a la cámara, es que abajo tengo Twitter abierto con todas las preguntas, las cuales vosotros vais a ver en pantalla, pero yo tengo que leerlas ahora mismo. Os intentaré dejar un gameplay de fondo, vale. Intentaré que sea Uncharted 4, pero mi PC eh, tiene un grave problema y es que cuando estoy renderizando con 5 pistas, es decir, eh, la webcam. El audio de la webcam, el gameplay, el audio del gameplay y, y el marco donde va la webcam eh, No me renderiza, se queda a la mitad y cuando se queda a la mitad, eh, como que se reinicia el ordenador Eso directamente el programa se cierra, porque da fallo Entonces eh, mi ordenador no es capaz de renderizar tal cantidad de, de vídeos O tal cantidad de pistas, por así decirlo, ¿vale? Estoy a la espera de comprarme un PC. Va a llegar pronto. En los, en los próximos meses. Este año ya cae. O sea, antes de diciembre seguramente lo tenga. Eh, va a ser un ordenador caro, así que vais a tener bastantes vídeos con mi jepeto. Os guste o no, es mi cara. No hay más. Así que nada. Ya dicho esto, sí que sí, vamos a empezar con, con las preguntas. Eh, la primera pregunta... Mmm, me dice. Creo que soy el primero. Sí, en realidad fue el primero que surgió. La pregunta. Y me dice. ¿Cómo surge tu afición por el Arsenal Football Club? Vale. Como muchos saben ya, otros no lo saben. Soy seguidora del Arsenal. Arsenal inglés, Londres. Vale, por si acaso. Eh, tengo también un tatuaje. Si no lo veis, a ver si enfoca. Bueno, y no se ve muy bien, pero bueno. Es un cañón. Eh, y bueno, empezó Sobre 2011, año que fichó Arteta, o sea, no recuerdo mal si fichó en 2011, año que fichó Arteta eh, y el, el año anterior empecé como a seguir un poco más la Premier. Eh. O sea, veía más partidos de Premier que normalmente. Entonces, eh, fichó Arteta, estaba en el Everton, fichó y dije, bueno, pues vamos a seguir, vamos a ver más de a menudo a cenar. Una cosa llevó a la otra, tal, y ahora pues. Por desgracia, por afortuna, vete tú a saber. Eh, pues soy seguidora de las. Y no me pierdo casi ningún partido. Ahora más porque me tienen un poco hasta las narices, pero bueno, eso ya. Es otro tema. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo descubriste tu afición por el mundo de los videojuegos? Vale, no es que la descubrieran, sí. O sea. A mí, mis padres me regalaron la Play 1, no sé si fue con 4 años. No lo sé, la verdad. 4 o 5 años, no, no lo tengo yo muy claro ahora mismo. Pero me regalaron la Play 1, la PlayStation 1, con el Crash Bandicoot. Y cuando se juego a mí uno, no me acuerdo cómo se llama, pero me pagan unos vicios increíbles. Que si algún día lo encuentro, posiblemente hasta haga una. Puñetera serie de él, o por lo menos un probando, probando el juego o lo que sea. Eh, y desde ahí, pues me, me empecé a viciar a videojuegos. También tuve la Game Boy por esos años y tal. La Game Boy Color. Vale. Eh, siguiente pregunta: Si tuvieras que elegir entre shooters o juegos de mundo abierto con historias épicas tipo Uncharted, ¿con cuál te quedaría? Vale, sin duda me quedaría con historias. Los shooters me acaban aburriendo. El multi y tal acaba aburriendo. Pero. Yo qué sé, mundo libre de tipo Fallout. Con historias super mega épicas de buscar tesoros y tal. La verdad que nunca se ha hecho un juego así, yo creo. Y tiene que ser la puta hostia. O sea, ya sabéis, creadores de videojuegos. Si alguno está viendo este vídeo, que no creo, haced un puto juego así, tío. Hacedlo. No hagáis mierdas como. Call of Duty Ghost o Call of Duty Infinite Warfare o. Ya sabéis esas cosas de mierda. Vale. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué harás cuando llegues a 500? Eh, lo celebraremos, Anchoas. Vale, Anchoas ya tengo. <laughs> y están muy ricas. Eh, lo celebraré, obviamente. Y tendréis un especial, espero que dentro de poco. Que creo que os va a gustar. Porque os pondré como el antes y el después. Es un vídeo que ya he hecho en el canal, así que tengo pocos especiales. Visitad el canal, visitad los vídeos y sabréis cuál va a ser. Vale. Siguiente pregunta. ¿Tienes pensado grabar con otro youtuber? Un saludo, compi. Un saludo a ti también, compi. Eh, ya he grabado antes con varios youtubers. Youtubers, eh, colegas prácticamente. DarMagic, eh, Sardi, etcétera. Y sí, tengo pensado grabar con más youtubers. Y tengo bastantes proyectos. Y uno de ellos es con más gente. La cosa es que por horarios y tal se ha jodido un poco la cosa. Pero voy a intentar coordinarlo para que tengáis este proyecto. Porque la verdad que es un proyecto que a mí me gustaría mucho traerlo al canal. Y fuera del canal. Ya lo veréis. Algún día hablaré de él. Siguiente pregunta. Estoy haciéndolas por más antiguas a más nuevas. Siguiente pregunta. ¿Te harás en el modo temporadas del FIFA una temporada al estilo Invencibles como el Arsenal en una división alta? Uh, no. No más que nada porque el FIFA cada vez me aburre más. Sí, me he comprado el FIFA 18, sí, es verdad. He caído otra vez de la trampa, pero lo he comprado porque vamos a hacer un... Uh, una serie, por así decirlo, que no va a ser serie. Eh, va a ser simplemente para pasárnoslo bien. O intentar pasárnoslo bien en la medida de lo posible que nos deje el FIFA. Pero vamos a hacer una tipo serie de clubes pro y tal. Así que, bueno. Lo he pillado por eso, pero no vais a ver mucho más. A lo mejor veis un poco de Ultimate si me apetece grabar algún día. Pero poco más, poco más. Iba a subir el camino, pero es que ya todo el mundo ha subido el camino. DJ Mario sube el camino. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya lo habéis visto todos. Siguiente pregunta. ¿Jugarás alguna vez algún juego en el que te veamos pasarlo mal? Vale, esta pregunta tiene trampa. Porque es del 25 de marzo. A día de hoy estoy subiendo Resident Evil en directo. Lo estoy pasando mal, porque a mí los juegos de miedo me, da, me gustan, pero me dan mucho miedo. Soy muy de tener miedo. Aunque sé que va a pasar, me asusto y salto. Así que, bueno, pues a tu pregunta sí, subiré un vídeo. Pero, como diciéndolo actualmente, sí, subiré más. O sea, ahora tenéis Resident Evil Pero quiero subir Cuando tenga un PC decente Quiero subir más juegos Tipo La Sofía, eh, Outlast 2 Indies de miedo Un montón de cosas La verdad La verdad es que tengo muchas ganas De subir cosas Pero es que mi PC Me Me capa Por así decirlo El subir Cosas de PC O renderizar Con webcam Como ya he dicho La verdad es que es una putada Pero bueno Siguiente pregunta después de peinarme. Eh, ¿Tienes pensado en algún directo, hacer algún directo jugando con subs? Me gustaría mucho, me gustaría. Pero el problema es que con 496 subs que tengo ahora mismo, a día de hoy, eh, es complicado porque apenas me ve gente. Sí, tengo 400, pero de los cuales me veis 20, 30. Y no todos los días. O sea, no todos los vídeos, por así decirlo. Entonces... Es complicado. Si vosotros queréis un directo de lo que sea. Eh, FIFA, Fórmula 1, Call of Duty. ponérmelo en los comentarios. Eh, hago una encuesta en Twitter. Pregunto a quién se quiera apuntar. Y hacemos un directo jugando con subs. No tengo ningún problema. Me, además es que me encantaría poder... Eh, Jugar con vosotros y hacerlo en directo, ¿sabéis? O sea, no tengo ningún problema. Vale. Siguiente pregunta: ¿Cuál crees que ha sido el videojuego que más te ha marcado para bien? Un saludo, vale, un saludo para ti también. Eh, no sé si te refieres a marcado de. marcado como mi favorito. O marcado como que me ha dejado pensando durante un tiempo. Vale, te voy a responder a las dos. Mi juego favorito. Bueno, que me ha marcado como juego favorito de Uncharted 4. Y juego que más me ha marcado de dejarme pensando y tal, es Spec Ops The Line. Juego que está en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Recomendadísimo. Es más, si queréis que lo suba, dejadmelo en los comentarios si habéis llegado hasta aquí. Porque me encantaría que lo vierais. De verdad, me encantaría que lo vierais. Es un maldito juegazo. Mmm. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu andadora por YouTube y lo que menos te gusta? Esta es complicada. Lo que más me gusta, lo tengo bien claro, porque lo que más me gusta es eh, los colegas que me he echado gracias a, a esta plataforma, gracias a YouTube, en los cuales tengo gente con la que juego todos los días prácticamente o siempre que podemos. Tenemos hasta un grupito hecho de... Para jugar en clubes pro, como ya he dicho, la serie de clubes pro. Pases con gente que prácticamente conoció en YouTube. Otros no. Pero bueno. Eh, luego tengo también amigos. Los cuales, pues, ¿qué tal tu vida? Eh, ¿Necesitas ayuda con tal? Siempre están disponibles para cualquier cosa que te surja a ti. O sea que. Lo que más me gusta ha sido. Ha sido eso. El, el hacer amistades que. YouTube te puede dar. Pero a lo mejor otras redes sociales no. Tipo, por ejemplo, en Twitter a lo mejor no encuentras X persona. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que estoy bastante agradecida eh, respecto a eso. Vale. Lo que menos me gusta de YouTube también podría ser la gente que hace sub por sub. A ver cómo los digo sin que nadie se cabre. Pero si tú creces a base de. Irte a un canal ajeno, que no conoces de nada, que tiene pocos suscriptores, por ejemplo, tiene 120, vamos a poner, pues son pocos suscriptores, eh, y dejarle un comentario en un vídeo aleatorio y decir, ¿cómo mola tu vídeo? Like, eh, suscríbete al mío, te dejo mi sub, eh, vamos a apoyarnos mutuamente. No, no. YouTube está para crear contenido. Contenido el cual disfrute X personas. Eh, no todo el mundo le va a gustar tu contenido, eso está claro. Pero hay que hacer un contenido el cual, aunque ya se haya hecho, vale, porque no es muy difícil crear contenido nuevo y exclu exclusivo en YouTube. Entonces, por ejemplo, en el mundo este de los videojuegos, de los gameplays y tal, haz eh, tu propio gameplay y que le guste a X personas. No que solo te pongan en los comentarios eh, Like, eh, como mola el vídeo Like eh, Esas cosas a mí eh, No me gustan, o sea Si hacéis eso en mi canal No os voy ni a contestar, ni os voy a dar like al comentario Ni voy a hacer nada al respecto Voy a dejaros vuestro comentario ahí porque no me gusta esa mierda No voy a ir a un canal De una persona que no me gusta su contenido Para suscribirme y ganar un puto suscriptor Si no me gusta Tu, tu, tu contenido, no me voy a suscribir ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que, por favor, no hagáis sub por sub, porque es tontería. Es tontería. No cuentan... En YouTube no cuentan los suscriptores, cuentan las visitas. Y prácticamente lo que cuenta es... Eh, por así decirlo... El hacer disfrutar a la gente. Aunque sea a siete personas, o a diez, o a veinte. Como si es un millón, pero... No hagáis sub por sub, es perder el tiempo. Dan igual los suscriptores, solo cuentan las visitas. Dan igual los likes, los dislikes. Vale, para que lo tengáis más o menos claro. Me cabrea mucho este asunto, por eso como que me exalto más en esto. Siguiente pregunta: ¿Juegas fútbol 11 o futsal? Eh, no he jugado fútbol 11. O sea, no juego fútbol 11, pero he jugado fútbol 11 hace unos años. He jugado dos temporadas, las cuales no he terminado ninguna. La primera porque nos quitaron el equipo por una, por una pelea y por ser reincidentes en peleas. Y a mí no me miréis, que yo soy buena persona, no. No voy pegándome con la gente en un campo de fútbol. Y nos quitaron el. el equipo por. por una pelea. Contra el equipo rival. Las cuales, bueno, ganó mi equipo. Porque estaban todas las del equipo contrario tiradas en el. en el suelo con collarines, ¿sabéis? Vino la policía y todo dando... Tiros al cielo de, de balas de fogueo y tal. Nah, eh, no me mola nada este tipo de cosas. Nos quitaron el equipo y volví a los dos... No, al año y medio volví. Sí, al año y medio volví. Tuve problemas con el entrenador porque había un examen que me la jugaba y me quedé en casa estudiando y no fui. El, el único examen que no fui. Y había un montón de gente que no iba a entrenar y no le no, no pasaba nada. Y a mí me ponen una multa de 5 euros. Yo, venga, hasta luego encima me hizo jugar lesionada dos, dos partidos. Los cuales eh, tuve una sobrecarga en los isquios y casi casi se convierte en rotura. Estuve a, muy a punto que tuve que ir a pedirle la. la joder, la ficha. Ficha que, que te dan, bueno, que tienen. que tiene el club para que tú puedas jugar. Eh, le tuve que ir a pedir la ficha porque no, no me la daba. Y yo ya no podía ni andar. Y me quería seguir haciendo entrenar. Mmm, jugar los 90 minutos de los partidos. Yo no puedo. Total, fui, me dieron tres semanas de baja y sabéis que cuando os da de baja la federación, ellos se quedan la ficha para que tú no puedas jugar. Bueno, pues me decía que si, que si podía jugar sin ficha. Digo, ¿estamos tontos o qué? Y ya acabé, nada, acabé yéndome. No, ¿para qué? ¿Para qué? Si el hacer eso es no tener respeto a una persona. ¿Qué quieres joderle más? Pase. Y fútbol sala, estuve. Estuve dos meses. ¡Dos meses! Nada, estuve dos meses. No me gustó el fútbol sala. Sí que es verdad que el fútbol sala es como más espectacular en regates y tal. Me gusta el fútbol sala, me gusta más el fútbol 11. Cosas de la vida. Vale, siguiente pregunta. ¿Por qué no enseñas tu cara en el vídeo? Vale, eh, si estás viendo esto con. Gameplay con mi cara. Eh. Suelo subir algo con mi cara Pero es que no puedo Por lo que ya he dicho El tema del PC Me corta Me corta muchísimo A la hora de, de De Joder De grabar Y de hacer cosas Que quiero hacer Porque quiero hacer un montón de cosas Pero no puedo Y no puedo por Porque mi PC No es capaz de renderizar Con webcam Entonces Este lo intentaré renderizar Con el PC Y si me sale Pues estaré viendo mi cara Si no me sale Pues estaré viendo un gameplay Con mi voz de fondo Ya está y última pregunta, ¿qué serie es tu favorita? Saludos, vale, saludos para ti también y gracias por la pregunta. ¿Qué serie es tu favorita? Vale, eh, favorita Ever es Chuck. Es una serie que desde que la empecé me gustó, me marcó la infancia prácticamente. Eh, tiene cinco temporadas y la cancelaron en el 2011. Es bastante divertida, si la queréis ver, la aconsejo siempre y siempre da resultado. a ¿Todo el mundo le gusta la serie? Y actualmente mi serie favorita en emisión, en emisión es Arrow. Es mi serie favorita. Ever. No, Ever no. En emisión. <laughs> Ever es Chuck. Eh, favorita actual en emisión. Eh, Arrow. Joder. Me lío. Vale, siguiente pregunta. Y gracias por el GIF de Stephen M. haciendo barra. La verdad. Eh, me dice: ¿Tienes actualmente alguna meta relacionada con YouTube? Meta como tal de quiero conseguirla mmm, bajo... Vamos, que es mi prioridad? No tengo ninguna meta. YouTube lo tengo como hobby. El día que me case de subir vídeos, dejaré de subir vídeos. Pero por ahora tengo proyectos y quiero hacerlos. Si salen bien, seguiré en YouTube. A lo mejor si salen mal, pues lo dejo. Vale. Eh, como meta tengo llegar a los mil, por lo menos. Me gustaría llegar a los mil, pero si no llego... Tampoco me voy a morir. ¿Sabéis? Porque... Voy a decirlo así. Si alguna vez eh, yo llegara... Arriba teniendo un millón de suscriptores o tal, que no va a pasar nunca, yo creo. O sea, es imposible prácticamente ahora. Y no va a pasar. No va a pasar. Pero bueno, si una vez llega. Y llego yo a los, al millón de suscriptores. Eh, YouTube lo tendría como hobby. O sea, sería secundario. Ganaría mi dinero, sí, porque me gustaría ganar dinero con, con YouTube, como todo el mundo le gustaría ganar algo subiendo vídeos, que es un hobby, y ganar un poco de dinero, pero nunca lo tendría como trabajo principal, o sea que no tengo metas relacionadas con YouTube. Yo siempre he querido tener un trabajo, con mi nómina fija al mes, mis pagas es en junio y en diciembre, y lo demás, pues, pues bueno. A ver, siguiente pregunta. ¿Formas parte de algún equipo de fútbol? Si es así, ¿cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo llevas en él? Vale, eh, ya he dicho que no estoy en ningún equipo de fútbol. Estaba a punto de apuntarme este año, pero por eh, X motivos como la falta de tiempo, el eh, eh, que este año se si apruebo todo, me voy de prácticas, el eh, que estoy intentando irme fuera a hacerme las prácticas. Eh, Varios factores que al final dije No, no me voy a apuntar este año eh, Pero bueno, los equipos en los que he estado Si quieres saberlos <laughs> Prácticamente es el de mi barrio eh, Agrupación Deportivo casitas eh, Creo que están en preferente No lo sé No sé ni en qué división están los, los chicos Las chicas, ahora ya no hay equipo de chicas, creo eh, Y he estado probando también Suerte en el Betis San Isidro Que es también de aquí Juegan aquí al lado de mi casa. Pero nada, probé cuatro, unos cuantos entrenamientos El rollo y tal, muy bien y tal, pero el tiempo, el tiempo, me falta tiempo. Y además quiero darle un poco de vida a mi. a mi canal de YouTube. Y entonces, pues, decidí no, no apuntarme. Voy a apuntarme a natación, a hacer tres días de natación y ya está. Siguiente pregunta. ¿Qué te parece YouTube actualmente? Todas las personas haciendo vídeos llamativos, clickbait, etcétera, etcétera. Un saludo. Un saludo para ti también. Eh, YouTube ahora mismo me parece una plataforma. Una plataforma de mierda. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Una plataforma de mierda. Prácticamente porque tiene muchos fallos. Eh, a nosotros, como youtubers pequeños, eh, no nos afecta tanto. Pero, por ejemplo, un youtuber grande con las bajadas de la monetización. El problema de. No, es que. Eh, me la han puesto más 18, tal. La restricción de edad y tal. Eh, jode mucho. Por prácticamente nada. Lo del puto Family Friendly ese de mierda. Que se han sacado de la manga. Pues la verdad que no. A ver, YouTube está en la mierda. Yo me voy a ir pasando a Twitch. Y cuando tenga mi PC, prácticamente todo lo que es videojuegos se va a Twitch. Directos en Twitch. ¡Tras! Eh, player Eero también tendréis de Play Vais a tener un montón de directos Y esto lo voy a dejar simplemente Para el tema de series y tal Que me gustaría seguir con ello Así que os dejaré el link de mi. De mi canal de Twitch Que no hay nada subido porque hasta que no tenga el PC Mi primer directo quiero que sea de Player Probando el puñetero Player off. Pues se me va a dar muy mal Y van a ser risas Así que nada eh, Vale Ahora las siguientes cosas Vídeos llamativos y clickbait Vídeos llamativos, por ejemplo eh, Las pranks Que se han puesto ahora de moda Le envuelvo en coche a mi novia en papel albal O papel de aluminio Y pasa esto Se enfada mucho, entre paréntesis ¿Qué mierda es eso? No tenéis otra cosa que hacer en vuestra vida Y además muchas de las bromas están guionizadas Que es lo que más me jode La gente se cree que es verdad, y están guionizadas muchas de ellas. Es que son tan. Tan estúpidas, tío, que no, no lo llego a... Y luego clickbait, por ejemplo, en el título y tal eh, no me gusta, no me gusta. Son vídeos engañosos. O sea, son títulos engañosos que luego no tienen nada que ver con el puñetero con el puñetero vídeo. Eh, y luego encima también las miniaturas. Si es una, un youtuber que pone a su novia enseñando cacho. Soñando el escote o lo que sea, ya va a ganar visitas. Y muchos lo hacen por eso. No hagas eso, joder. Respeta a tu novia. Y respétate a ti. Respeta a tu canal. Respeta a tus suscriptores. Gente que pone a su novia en bikini. Y luego no aparece en bikini en ningún momento de la. No, no, no llego yo. No llego yo a entenderlo. Lo siento, pero no. Por más que no no lo entiendo. Vale, ¿cuál ha sido el capítulo que más te ha gustado de Arrow y Chucky? ¿Por qué? Vale. Tú ya sabías cuáles son mis series favoritas, así que bueno. El capítulo favorito de Arrow mío, sin duda, es el 5.17, el de Capuchón. En el, el de la tortura. Sí, el de la tortura. Eh, simplemente porque tanto Josh como Stephen se salen. Actuando, se salen. Es una pasada. Y de Chuck no lo tendría muy seguro, porque hay, hay varios. Pero te podría decir el 319, que es el, el último de la temporada 3. Siguiente pregunta: ¿Cuenta tu historia de tu tatuaje? Mm, me imagino que dirás de las dos. O sea, de los dos tatuajes. O sea, llevo ya un buen rato grabando, ¿eh? ¿eh? Vale, mi tatuaje este. Es que la cámara está al revés. Eh, mi tatuaje este, ya sabéis, por el arsenal. Me lo hice junto con este, que vais a ver ahora. A ver si ¿sí se ve ahí. Ay. Bueno, ahí se medio ve un poco, ¿no? Vale, Sig Parvis Magna, eh, Uncharted. Eh, como mi saga favorita en Uncharted, dije: ¿Qué me puedo tratar de Uncharted? Pues Sig Parvis Magna, que es la frase más top de Uncharted, y que en realidad la llevaba Sir Francis Drake en, en su escudo. Entonces, Sig Parvis Magna, y seguramente me haga otro de Uncharted, pero relacionado con el cuadro Vale, siguiente pregunta. ¿Jugarás con otro youtuber o alguna serie pensada? Eh, sí, sí. Tengo un montón. Ya creo que te lo he contestado antes. Sí, jugaré con otros youtubers. Y tengo varias series pensadas. Y tengo varios proyectos pensados. Vale. Eh, ¿Qué opinas de la guerra entre consolas y PC? Vale. Hay gente que se dedica a meter mierda. Por ejemplo, el fandom de Sony. No todos, eh, una parte pequeña. O sea, en Play pasa igual. Eh, ese fandom, por ejemplo, de Nintendo. Eh, mete mierda a Sony. PlayStation 4. Eh, por. por hacer que bajen las ventas de Play 4. Y. solo dicen burdas mentiras. Eh, igual que digo fandom de Sony. Igual que digo fandom de. Xbox y fandom de PC Cada uno juega A lo que quiere ¿Vale? Yo juego en Playstation 4 Porque me gustan sus exclusivos O sea, porque los exclusivos de Sony me parecen lo mejor Y futuramente Me voy a pasar a PC Y voy a dejar mi consola solamente para esos exclusivos Que tiene Sony Tipo de Last of Us eh, Tipo Uncharted Tipo Ratchet, tipo Jack ¿Sabéis? O sea, tengo Play 3 y Play 4 Las tengo aquí conectadas y juego porque me gusta. O sea, ¿quién eres tú para venir a decirme, no, es que PC es mejor? Sí, PC posiblemente es mejor que cualquier consola. Posiblemente, y lo es. Si tienes un PC bueno, de calidad, es mejor. Mi PC no es mejor que una consola. Mi PC es una castaña que... Bastante que arranca. ¿Vale? Bastante que arranca. Entonces... Bueno. Cada uno que juegue a lo que le guste. Yo sé que tú juegas en, en PC y tienes Play y tienes la Play desconectada. Bien, ¿qué haces? PC saca más rendimiento que, a cualquier, que cualquier consola a PC. O sea, a ver, PC saca mejor rendimiento que cualquier consola. Tanto en juegos, como diversión, como en todo. Entonces. Pero una consola es más económica, es más fácil de jugar porque no tienes que ajustar nada. Ya te vienen ajustados los juegos, entonces. Deja que cada uno. O sea, dejad que cada uno juega lo que a él le gusta. A mí no me gusta Nintendo. No me doy mierda a Nintendo. No me he criado con Nintendo, lo cual no me gusta Mario, ni me gustan Zelda, ni. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me gusta Jack Andaster, Crash Bandicoot, Ratchet, Uncharted. ¿Por qué? Porque me he criado con Sony. Mis padres me compraron la Play 1, y me compraron la, me compraron la Play 2, y la Play 3, y la Play 4. ¿Sabéis? Entonces, cada uno que juegue lo que quiera. Vale. Eh, siguiente pregunta: ¿Qué títulos esperas comprar este año? ¿Y el nuevo COD lo comprarás? Vale, a la respuesta de Call of Duty sí me lo voy a comprar, porque lo voy a comprar con un colega. Y voy a comprar la edición Tocha, que me a 50 euros. Y lo único que quiero es para subir zombies. Yo quiero sub subir zombies. Y posiblemente tengáis zombies de Call of Duty 5, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y luego juegos que me voy a comprar este año, pues tengo en la lista Wolfenstein 2, pero no me he pasado el 1. No me lo he terminado de pasar, así que todavía nada Call of Duty me lo compraré FIFA me lo acabo de comprar Y... No me voy a comprar nada más este año A lo mejor algún juego que esté en oferta y tal en, en la Store y me lo compre, pero La verdad que no... No tengo más... Bueno, el de la... La Tierra Media, Sombras de Guerra También me gustaría, pero me tengo que pasar el primero Así que dejadme disfrutar el primero Y me compraré el segundo Y luego juegos así Nada, ninguno más, la verdad a lo mejor me compro el NBA, pero eso ya iré viéndolo con el tiempo. Si lo ponen de oferta, lo compraré. Si no, no creo que lo compre. Además, tengo bastantes, bastantes juegos que, que pasarme todavía. Vale. Eh, siguiente pregunta: ¿Tienes pensado volver al competitivo en algún momento? Si te pillas el nuevo coche, te lo plantearías. Eh, no, la verdad que no tengo pensado entrar a competitivo porque tuve no malas experiencias, empecé tarde en competitivo, mi juego top, donde, bueno, tú me viste, era una máquina jugando, eh, fue Carlos of Duty de Warfare 3, eh, me hacía los full team así en públicas, y no se me hubiera dado mal competitivo, pero empecé tarde, empecé ya casi casi acabando, a, a, cuatro, no, a tres meses de salir... De salir Black Ops 2 Y luego Black Ops 2 me metí en otro equipo donde Tampoco tuve una gran experiencia Porque además no jugaba Black Ops 2, no me gustaba Entonces, nah, no, no eh, Además estar todo el día jugando Call of, Duty, eh, Call of Duty, Nah, me gusta más pasarme juegos O sea, pasarme en Charted, pasarme Resort de Tomb Raider, Fallout, tal Pero competitivo No, no, no me, no me llama ya, no me llama no me llama. Sí que ahora está más. Como mejor organizado. Sí, está. Está bastante mejor organizado. Pero. Pues no. No tengo yo pensado volver. Nunca además, ¿eh? No, no es una cosa que eche de menos. Siguiente pregunta. ¿Horus vs. Sorda o Barney retraído? ¿Con cuál te quedarías sí, y por qué? Vale. Me quedaría con Barney porque es un fake. Esto es una coña que tenemos todos. Eh, o sea, mi grupo. Así que... Trago Tragoteo esto rápido. Barney, porque es un fake de verdad. O sea, Horus eh, vs Sorda es real, no es fake. Vale, vamos con las últimas, últimas, últimas preguntas ya. Después de 30 minutos de vídeo, más o menos. Eh, ¿Qué tres series verías conmigo en el sofá y con un bol de palomitas? ¿Y por qué? Bueno, o sea, hay razón a tu respuesta. Vale, me vería Arrow porque es mi favorita, me vería Chuck porque es mi favorito también. Y así para hacerlo más o menos, me vería. Leyes a Tomorrow, porque es muy divertida. La verdad, que es. Bueno, me, me flipa lo de viajar en el tiempo y todo eso me flipa. Eh... Creo que ya te las has razonado, ¿no? Eh... Últimas dos preguntas. Si pudieras vivir en un videojuego, ¿cuál sería y por qué? Vale. Me encantaría vivir en Uncharted 4. Porque me encantaría encontrar Libertalia, estar en Libertalia. En Nueva Devon. Y. Otro juego. Fallout 4. Me gustaría vivir un apocalipsis. La verdad, que también me molaría vivir un apocalipsis. Y yo creo que ya está. Ya está, yo creo, no. Tampoco me llama mucho. Eh. Soy feliz en mi vida. Soy feliz. Eh, siguiente pregunta. ¿Algún videojuego te ha emocionado la lagrimillas saltando por doquier? Sí, de 4 al final. Me emocionó bastante porque. Es la saga. O sea, el juego final que cerraba la saga de Nathan. Eh, no, no quiero spoilar en el vídeo si hay gente que no lo ha jugado, que sé que sí, que hay gente que. que, que no lo ha terminado y que. No quiero spoilar, así que. Con Ancharted 4 lloré bastante. Bueno, bastante tampoco. Se me saltaron las lágrimas. Estuve un minuto y medio llorando. Pero bueno, luego piensas: joder, eh, tengo todos los juegos. Puedo disfrutarlos cuando me dé la gana. Eh, no es el fin del mundo. Sí que me va a faltar una nueva. Una, una entrega nueva. Pero bueno, si sí siguen sacando tipo Ancharted de los Legacy. Con Chloe, y Nadine, Aventuras de Sully, Sam. Eh, más de Chloe Nadine, personajes nuevos. No echaría de menos. Bueno, sí echo de menos a Nathan, pero bueno, es una cosa que me gusta. O sea, que puedo seguir viviendo con otros anchartes y otros personajes. Así que nada, este es el video de respuestas. Bueno, preguntas y respuestas. Eh, espero que eso os hayáis pasado bien. He hecho 36 minutos de vídeo y yo pensaba hacer 15 minutos, no más. Así que nada, he dicho, espero que os haya gustado, estamos a punto de los 500, ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete, eh, dale un like al vídeo, compártelo, comparte el canal, a ver si llegamos ya a 500 y si subo el 500 ese mismo fin de semana, prometido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que lo hayáis pasado bien, adiós.